Bien, hola a todos. Bienvenidos a la clase de español con Ciudad Bilingüe. Hello everybody, welcome to the Spanish class with Ciudad Bilingüe. Today we are going to study the difference between the words muy o mucho. Bien, hoy vamos a estudiar la diferencia entre las palabras muy o mucho. Veamos entonces. Muy más, utilizamos la palabra muy más un adjetivo o un adverbio. Adjective and adverb. Veamos los ejemplos. Mi hija es muy linda. Tú hablas muy bien. Veamos ahora el uso de mucho, muchos, mucha o muchas, el cual lo utilizamos más un sustantivo. Por ejemplo, aquí hay mucha gente. Hice muchos ejercicios. También utilizamos la palabra mucho después del verbo, después de un verbo, after, después. Veamos el ejemplo. Mi marido trabaja mucho. Verbo y palabra mucho, trabaja mucho. Ella estudia mucho después del verbo estudiar. Veamos entonces otros ejemplos. No me gusta mucho esta sopa. Está muy salada. No me gusta mucho esta sopa, está muy salada. En este caso utilizamos la palabra mucho y la palabra muy en la misma oración. Veamos entonces lo que nos dicen acá sobre la palabra muy. Entonces, muy is an adverb, so never change. It is placed before adjective, participles, adverbs, and nouns that act like adjective. Muy, la palabra muy, the word muy, can be translated as a very, too, or highly, and is used to add a superlative degree or significance. ¿Sí? Entonces, la palabra muy es un adverbio. Que si se traduce al inglés, puede traducirse como very, too o highly. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. Muy tarde, muy rápido, muy desengañado. El sur de España es muy cálido. Ahora, la palabra mucho podemos traducirla como much, many o great. Y esta actúa como adjetivo, pronombre o adverbio. They act as an adjective, pronoun or adverb. Veamos un ejemplo como adjetivo.
Hay muchas nubes en el cielo. There is many clouds in the sky. O, u otro ejemplo, hace mucho frío. It's so cold. Como pronombre, por ejemplo, hay muchas. O como adverbio, me gusta mucho. I like a lot. Me gusta mucho. Entonces veamos que podemos usar la palabra mucho, mucha, muchos o muchas antes del sustantivo o después del verbo. La palabra mucho tiene número plural y singular y género masculino y femenino. La palabra muy no tiene ni género ni número. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, gracias. No, pregunta, gracias. Perfecto, continuemos. Entonces, ¿cómo se dice? Oh, perdón. Bien, continuemos. Entonces, ¿cómo se dice? Él tiene muy dinero o él tiene mucho dinero. ¿Cuál creen que es la forma correcta? Él tiene mucho dinero. Mucho Muy dinero. bien. Él tiene mucho dinero. Veamos entonces algunas características más del uso de la palabra muy. Entonces, muy es un adverbio. Hay una sola forma de la palabra muy. No tiene forma masculina o femenina, ni tampoco forma singular o plural. ¿Sí? La palabra muy, entonces, no tiene conjugaciones ni combinaciones. Utilizamos la palabra muy más un adjetivo. Cuando utilizamos la palabra muy antes, before, antes de un adjetivo, lo usamos así para aumentar o añadir intensidad. Por ejemplo, mi hermano es muy alto. ¿Sí? Fijémonos que utilizamos la palabra muy antes del adjetivo alto. Mi hermano es muy alto. Mi hermana es muy alta. Mis zapatos están muy sucios. Sí, el adjetivo es sucios y antes utilizamos la palabra muy. Tus amigas son muy simpáticas. Estoy muy cansado. Bien, ¿alguna pregunta? No. No. Veamos ahora la palabra muy más un adverbio. A veces entonces usamos muy antes de un adverbio. Por ejemplo, yo hablo muy despacio. Tú hablas español muy bien. Ahora es importante que sepamos que no usamos la palabra muy sola. Ella, la palabra muy, necesita estar con un adjetivo, como los que vimos acá, alto, alta, sucio, simpáticas, cansado, o con un adverbio, como despacio, bien. Veamos otro ejemplo. ¿Estás cansado?
Sí, mucho. No podemos decir sí, muy. Sí, muy es incorrecto. Incorrect, sí, muy. The correct form is sí, mucho. ¿O estás cansado? Sí, muy cansado. En este caso, agregamos el adjetivo muy cansado. No podemos decir sí, muy. Es incorrecto, ¿bien? Veamos ahora, entonces, la palabra mucho. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. If you have any question, please tell me. Okay. Mucho es un adjetivo que se refiere a un sustantivo. Mucho is an adjective that refers to noun. Un adjetivo modifica o describe un sustantivo. Y recuerden que un adjetivo coincide en género masculino o femenino y en número con el sustantivo. Hay entonces cuatro formas de escribir mucho. Mucho, singular masculino, mucha, singular femenino, muchos, plural masculino y muchas. Plural femenino. Mucho, mucha, muchos y muchas. Veamos entonces el uso de la palabra mucho más sustantivo. Normalmente la palabra mucho va antes de un sustantivo. Por ejemplo, tengo mucho trabajo, hace mucho frío. Hay mucha comida en la mesa. Ella tiene mucha paciencia. Mi hijo tiene muchos zapatos. Necesito muchos vasos para la fiesta. Mi hija tiene muchas amigas. O hay muchas casas viejas en mi barrio. Bien, ¿alguien quiere leer los ejemplos, por favor? Tengo mucho trabajo, hace mucho frío, hay mucha comida en la mesa, ella tiene mucha paciencia, mi hijo tiene muchos zapatos, necesito muchos vasos para la fiesta, mi hija tiene muchas amigas, hay muchas casas viejas en mi barrio. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? What is barrio? Barrio, I think that. Oh, give me a Is it minute. neighborhood? Yes, neighborhood. Thank you so much. Bien, ¿otra pregunta o está bien? Está Está bien. bien. Está bien. Continuemos. Veamos ahora el uso de un verbo más la palabra mucho. Veamos entonces. Estoy muy satisfecho. He comido mucho. En este caso funciona como adverbio. Estoy muy satisfecho. He comido mucho. Mi hijo está muy cansado porque estudió mucho. Mi hijo está muy cansado porque estudió mucho. Mi esposo trabaja mucho.
Bien, entonces ahora vamos a completar las oraciones con la palabra muy o mucho en su forma correcta. Veamos entonces la primera oración. La clase de español. Oh, hay un error. Bien, la clase de español estuvo muy interesante, mucho interesante, mucha interesante o muchos interesantes. I Muy bien. guess muy. Muy bien, la clase de español estuvo muy interesante. Veamos la siguiente. Esta semana tendré que trabajar mucha, muchos, muy o mucho. Mucho. Muy bien, esta semana tendré que trabajar mucho. Excelente. Me duele el estómago porque comí muy, mucho, mucha o muchos. Mucho. Muy bien, me duele el estómago porque comí mucho. El perro es inteligente y juguetón. Mi perro es mucho, mucha, muchos o muy. Muy. Muy bien. Mi perro es muy inteligente y juguetón. Veamos ahora. Mi compañera tiene mucho frío, muy frío, mucho frío o mucho frío. Mucho frío. Muy bien, mi compañera tiene mucho frío. Veamos ahora. Mis niños jugaron. Muchos en el parque, mucha en el parque, muy en el parque o mucho en el parque. Mucho. Mis niños Muchos. jugaron mucho en el parque. Muy bien. Ok, ahora vamos a completar las oraciones con muy o mucho. El clima en Marbella es Muy. muy bueno. correcto, el clima en Marbella es muy bueno. La siguiente, Mucho. Mucho. hoy hace mucho frío, muy bien. En los Pirineos llueve. Mucho. Excelente. En los Pirineos llueve mucho. Me gusta. Mucho. Mucho. Comer. Muy bien, me gusta mucho comer paella en el restaurante de mi amigo Paco. La sopa está Muy. Muy. está Muy. muy salada, muy bien. ¿Puede traerme otra cosa? Tu coche no es Muy muy rápido. bien. Tu coche no es muy rápido, ¿verdad? Ahora, María tiene la piel. muy Muy. Muy bien, María tiene la piel muy blanca y los ojos verdes. En otoño el tiempo es muy 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 húmedo. correcto. En otoño el tiempo es muy húmedo. No me gusta nada de nada. Hay Mucho. 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 correcto. Hay mucho ruido en la sala. Prefiero lugares más silenciosos. Y la última, estoy. Muy. Muy bien. Correcto, estoy muy bien. Gracias. Ok, ahora ¿alguien puede leer, por favor, todas las oraciones? ¿Puedo yo leer, por favor? Sí, por favor, adelante. El clima en Marbella es muy bueno. Hoy hace mucho frío. En los Pirineos llueve mucho.
Me gusta mucho comer paella en el restaurante de mi amigo Paco. La sopa está muy salada. ¿Puede traerme otra cosa? Tu coche no es muy rápido, ¿verdad? María tiene la piel muy blanca y los ojos verdes. En otoño el tiempo es muy húmedo. No me gusta nada de nada. Hay mucho ruido en la sala. Prefiero lugares más silenciosos. Estoy muy bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Amy. De nada, señora. Bien, ¿hay alguna pregunta? No, gracias. Ok, continuemos entonces. Bien, antes vamos a ver un video sobre esto. Permítanme, por favor, un segundo, ya les comparto el video. Bien. Por favor, me avisan si pueden escuchar. Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy vamos a analizar los usos de muy, mucho y poco. Es muy grande. Es mucho grande. ¿Qué frase es la correcta? ¿Cuál es la frase correcta? Muy bien, es muy grande. La frase correcta es la primera. Porque grande es un adjetivo. Y delante de los adjetivos solo pueden ir adverbios como muy, no otros adjetivos como mucho. Muy nunca cambia, es decir, es invariable y se coloca delante de adjetivos y de otros adverbios como bien, mal, lejos, cerca, pronto, tarde, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Son unas botas muy bonitas. La iglesia está muy lejos. Hay muy personas. Hay muchas personas. Muchas. ¿Cuál es la forma correcta? Muchas. Muy bien, hay muchas personas. Y sure. Give me a minute, Mahi, please. Okay. This is the link of the video. Okay. Y ahora, ¿qué frase es la correcta? La correcta es la segunda, porque personas es un nombre o sustantivo. Y delante de los
nombres solo pueden tener adjetivos como muchas y no adverbios como muy. Fíjate en que muchas está en femenino plural, porque los adjetivos siempre concuerdan con el nombre al que acompañan. Así podemos tener mucho, mucha, muchos o muchas, dependiendo de si el nombre es masculino, femenino, singular o plural. Vamos a ver algunos ejemplos. Tiene mucho dinero. Hay mucha agua. Tengo muchos libros. La regla general de que muy va delante de adjetivos y adverbios y mucho, mucha, muchos y muchas delante de nombres tiene una excepción. Se utiliza mucho y no muy delante de adjetivos y adverbios de comparación, es decir, de mejor, peor, menor, mayor, más, menos, antes y después. Este coche es mucho mejor que el mío. Además, aunque mucho es un adjetivo, no se puede decir muy mucho, sino que se dice muchísimo, muchísima, muchísimos o muchísimas, dependiendo del género y el número del nombre que va detrás. Tengo muchísimo trabajo. Por su parte, detrás de un verbo no se puede poner muy, porque este adverbio nunca puede ir solo y se utiliza mucho. En este caso, mucho no es un adjetivo, sino que es un adverbio y, por tanto, es invariable. Es decir, va siempre en masculino singular. Me gustan mucho los helados. Lo contrario de muy y de mucho es poco, que puede ser un adverbio y un adjetivo. Es un adverbio y es invariable cuando va delante de un adjetivo o de otro adverbio. Es una chica poco habladora. También es un adverbio y no cambia cuando va detrás de un verbo. Me gustan poco las manzanas, pero es un adjetivo cuando va delante de un nombre o sustantivo, por lo que en este caso concuerda con el nombre. Poco, poca, pocos o pocas. Tengo pocas monedas. Hay pocos peces. Si quieres. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No, no hay pregunta, gracias. Ok, veamos entonces otros ejercicios. Permítanme un segundo, ya les comparto pantalla.
vamos entonces. Veamos el primer ejercicio, número uno. Estoy muy correcto, estoy muy contento con mi trabajo. Número dos. Mucho. Bien. No me gusta mucho salir durante la semana. Número tres, vosotros tenéis mucho tiempo. Correcto. Vosotros tenéis mucho tiempo, pero yo tengo muy poco tiempo. Perfecto, pero yo tengo muy poco tiempo. Número cuatro. En los alrededores de Madrid hay muchos pisos libres. Correcto, hay muchos pisos libres. Veamos la número 5. El piso que quiere comprar Isabel es muy. Es muy caro, muy bien, no creo que lo compre. Número 6, Pedro trabaja mucho. Muy bien, Pedro trabaja mucho. Es un hombre muy, muy trabajador. Excelente, es un hombre muy trabajador. Número 7, Cris es muy feliz. Correcto, Cris es muy feliz, todo le sale bien. Número 8, en Rusia los inviernos son muy fríos. Excelente, los inviernos son muy fríos. Es un país donde hace mucho, mucho frío. Muy bien. Número 9, María tiene mucho. Correcto, mucho trabajo con su familia. Tiene que trabajar mucho en casa. Bien, muy. Tiene que trabajar mucho en casa porque tiene 5 hijos. Número 10, Pedro tiene muchas amigas. Correcto, Pedro tiene muchas amigas. Número 11. Has comprado muchas cosas. Bien, ¿has comprado muchas cosas? No he comprado mucho. No he comprado mucho, muy bien. ¿Por qué no tengo mucho dinero? Correcto, porque no tengo mucho dinero. Número 12, el señor Ruiz está muy orgulloso. Bien, el señor Ruiz está muy orgulloso de su hijo. Tiene 3 hijos muy simpáticos. Muy simpáticos. Bien. Pero el mayor es correcto, mucho más inteligente que los otros. Número 13. ¿Qué tal estáis? Estamos mucho. No. Muy. Estamos muy preocupados, correcto. Estamos muy preocupados por nuestra familia. Número 14. Mi mujer trabaja muchas horas. Muchas. Muy bien, mi mujer trabaja muchas horas. Tiene que empezar mucho temprano. No. Muy temprano. Correcto, tiene que empezar muy temprano
Y generalmente termina muy tarde. Correcto. Muy tarde. Y generalmente termina muy tarde. Número 15. En el jardín tenemos muchos. Correcto, en el jardín tenemos muchas flores. ¿Qué sigue? Muy bonitas. Muy bonitas, muy bien. Hay que trabajar. Mucho. Trabajar mucho, muy bien, para tenerlo lindo. Pero me gusta este trabajo. Es muy interesante. Perfecto, es muy interesante y muy sano. Muy sano. Muy sano, muy bien. Veamos la siguiente. 16. El amigo de Pepe es muy. Muy bien, el amigo de Pepe es muy distraído. El amigo de Pepe es muy distraído. Tiene muchos libros. Perfecto, tiene muchos libros, pero están muy, muy desordenados. Correcto, pero están muy desordenados. Número 17. Le gusta el café con mucho. No, muy. ¿Le gusta? No. ¿Con muy leche? No. ¿Le gusta el café con mucha leche? Con mucha leche, correcto. ¿Le gusta el café con mucha leche y muy dulce? Muy bien, y muy dulce. Número 18. Yo soy mucho poco metódico, lítica. No, no es mucho. Yo soy muy poco. Correcto, yo soy muy poco metódico y muy desordenado. Muy bien, yo soy muy poco metódico y muy desordenado. Número 19, ¿le gusta mucho? Correcto, le gusta mucho madrugar. Se levanta muy temprano. Correcto. Se levanta muy temprano y se acuesta muy. Y se acuesta muy pronto. Excelente. Y la última, la número 20. Carlos está Muy enamorado. Excelente. Carlos está muy enamorado. Se casará pronto. Muy bien. ¿Hay preguntas? No, gracias. No hay, gracias. Ok, perfecto. Bien, entonces veamos ahora. Compartirles de nuevo el documento en PowerPoint.
Okay. Bien, veamos ahora, ¿hicieron la tarea? Sí. ¿Alguien quiere leer? Sí. Buenos días. Tengo una reserva a nombre de Carlos. Una habitación doble con baño y aire acondicionado. Hola, sí hay una reservación para dos personas de la familia Carlos. La habitación tiene el número 8, con vista al mar. ¿Quieres pensión completa o media pensión? Solo la habitación con el desayuno, por favor, porque queremos visitar la ciudad. Perfecto, te daré el mapa de la ciudad. El ascensor está a la derecha y la habitación está en el primer piso. Disfruta de vuestras vacaciones en nuestro hotel. Muy bien, muchas gracias, Mary Paul. ¿Alguien más? Sí. Por favor, ¿quieres leer? Sí. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, señor? Bien también, gracias. ¿Cómo puedo yo te ayudar? Que será una habitación sola, por favor. Un momento, por favor. Tenemos una doble que es libre. ¿Es más barato? Sí, señor. Si aceptar a alguien más para dormir en la misma habitación que tú. Okay, lo tomaré. And that's it. Perfecto, muchas gracias, Amen. ¿Alguien más hizo la tarea? I didn't know what the homework was. Can you explain it to me? Oh, sí. La tarea que dejamos ayer era escribir un diálogo corto en el hotel. The homework that we that I told yesterday is write some conversation at the hotel. Can I do it on show, speak about it on Monday? Yes, sure. It's okay. Can I? That's it. Okay. Can I share? Sí, por favor, adelante, Meli. Buenos días, señorita. Bienvenido. ¿En qué el puedo ayudar? Buenos días, señorita. ¿Tienes habitaciones libres? Sí. ¿Qué clase de cuarto desea? ¿Que sea una habitación grande individual para mí y mi hijo? ¿Para cuántas noches? Para cuatro noches. Darme si tarjeta de identificación está todo bien y recibiendo su información. ¿Qué facilidades tenemos? ¿Quién tiene televisión, acceso por internet? Dos piscinas, una para adultos y otra para niños. Um,
una sala de cinco y también las aguas termales y la sala de gimnasia. El precio para una noche es de $50. Desayuno y la almuerzo están incluido en la precio. Nuestro restaurante está abierto hasta las noches 11 de la noche. Tiene nevera para la nevera tiene que pegar 5 dólares la día. That's it. Al día. That's it. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bien, ¿hay alguna pregunta? No. ¿No? Gracias. No, gracias. Ok, entonces vamos a... Nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta el lunes. Adiós. Hasta el lunes. Hasta el lunes.